Good evening. Hi, María Leticia. Nene. Ay, Hola. bien. Hola, hola. Hi, Francisco. Hi, Carla. Hola, hola. Está lloviendo en sus casas. Acá ya no. Sí, está lloviendo un poquito. Sí, por aquí está lloviendo bastante fuerte. Carla, ¿cómo está? Buenas noches. Good night, teacher. Evening, how are you, Carla? Fine, thank you, and you? Fine, thank you as well. Vamos a comenzar. Gracias que siempre están puntuales. Miren, vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla. Si en algún momento no me escuchan, me dicen que creo que probablemente va a ser por la lluvia porque está bastante fuerte. Ahorita ya tendrían que estar viendo la pantalla compartida. Solamente déjenme. ¿Les aparece en su pantalla que estamos grabando la reunión? Sí. Ah, vale, gracias. Bueno, entonces acá tenemos la agenda de lo que vamos a abordar en la noche de ahora. Here you have the agenda. We are going to do some exercises. We're going to study some new content. Always in the section number 4 of your platform. Buenas noches, Zulema. ¿Cómo está? Buenas noches, teacher. Bien, gracias. Me alegro. Gracias, teacher. En este caso, les estaba contando, Zulema, a sus compañeros, que vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a practicar lo que aprendimos anoche y también vamos a aprender un nuevo contenido siempre de la plataforma 4. Ya están en. ¿Han tenido oportunidad de ver cómo está la sección 4 de la plataforma e ir avanzando? Hola, Lisandro, Bueno, buenas noches, ¿cómo está? bien, bien, aquí, ya listo. Vaya, me alegra, gracias. ¿Han Bueno, podido verla? en mi caso, teacher, solo he hecho la primera, lo que es de con any en son. Ah, vale. Entonces, ahora en la clase de ahora vamos a revisar justamente ese ejercicio, Zulema, para confirmar que todos tengamos bien la respuesta. O para los que no lo han hecho, podría ser la oportunidad para que lo hagamos juntos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a practicar lo que aprendimos anoche y nos van a contar cómo preparan sus comidas. Por ejemplo, me van a decir, por ejemplo, Zulema me dice, fíjense que yo. Cuando cocino, preparo, por ejemplo, preparo pupusas. So, to make, for the pupusas, I add some beans, I add some cheese, I add some, y ahí nos va contando qué es lo que agrega. Por ejemplo, puede utilizar estos verbos y nos puede decir. I chop, aquí está el verbo, yo pico. I chop some tomatoes, onions, garlic to prepare the sauce. Nos puede ir contando, miren, yo pico la cebolla, el cilantro para hacer la salsa de las pupusas. O nos puede contar otra comida que ella prepare. El objetivo es que vayamos implementando. O vayamos practicando cómo crear oraciones en una conversación casual entre usted y alguien más sobre alimentos, los verbos de la cocina y lo que aprendimos anoche en cuanto al plural de palabras de productos que se pueden contar, de los que no se pueden contar, agregar estos adverbios some, any. O en la forma negativa. Entonces, eso es lo que vamos a practicar. Lo
lo podemos hacer en breakout rooms o lo podemos ir haciendo individual. ¿Cómo prefieren hacerlo? Si fuese en breakout rooms, como en otras clases, lo van preparando entre ustedes, entre parejas o tríos lo pueden ir preparando y yo me voy incorporando en cada uno de los rooms. No, mejor todos juntos, teacher. Ah, vaya. Entonces, comencemos. Miren, ¿quieren un par de minutos para preparar? ¿O comenzamos y entre todos vamos armando las oraciones? How do you say meals? ¿Se refiere a tiempos de comida? Ah. Do you prepare your meals? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vaya, buenas noches, Francisco. Mire, lo que vamos a hacer ahorita es un ejercicio en el que ustedes van a preparar, nos van a contar cómo ustedes preparan o cómo, si alguien más les prepara la comida, cómo su esposo, cómo su esposa les prepara la comida, cómo ustedes mismos lo hacen. Por ejemplo, ustedes tienen que ocupar, como siempre, primero, pronombre, verbo, o si no, los verbos propiamente de cocina. Por ejemplo, Francisco, usted puede decir, every week I... Y aquí viene a buscar el verbo. Y usted dice, I bake some bread. Por ejemplo, si todas las semanas usted horneara pan, por ejemplo. Ahí me está usando el verbo bake. Me está usando el adverbio de cantidad, some. Y me está usando el producto, bread. Nos puede describir, por ejemplo... Yo preparo sopa, nos puede contar. Yo preparo sopa de frijoles. Y nos puede empezar a contar. I chop some onions, I use some. Y nos puede ir contando cómo lo hace. Para eso usted tiene que ir utilizando los verbos. Por ejemplo, acá están los verbos de cocina. Los productos contables, no contables. Los adverbios some, any. Entonces, la idea es que nos vayan contando cómo ustedes preparan alguna comida o alguien de su familia, cómo lo prepara. Si nos quieren contar desayuno, almuerzo y cena, también es válido. Entonces, de eso se trata el ejercicio. Les preguntaba si necesitan un par de minutos para que vayan armando esa información o si entre todos lo vamos haciendo. Entre todos, teacher. Bye. Bye, entonces. Creo que entre todos podríamos elegir una comida en específica que sea algo común. Vaya, me parece. Entonces, veamos. ¿Cuál comida sería la común? ¿Sería un desayuno, un almuerzo, una cena? ¿O sería un desayuno de un domingo? ¿Cuál podría ser? Un desayuno de fin de semana y un almuerzo. Hagamos dos, va. Vaya, hagamos dos, me parece. Entonces, sería, por ejemplo, weekend, breakfast, weekend, lunch. Comencemos con el del desayuno. Vaya, váyanme diciendo entonces cómo podrían ser las oraciones. Entre todos vayámoslo creando entonces. Teacher, ¿qué de desayuno que se va a hacer? For breakfast, I make eggs with beans. I prepare some eggs and beans, me dijo. Vale, ¿qué yes. más? Vayamos agregándole a la oración o creemos una nueva. Por ejemplo, to prepare
the eggs. Okay. ¿Cómo los preparamos? Aquí están los verbos. Meal. No. Fry. I fry. With tomato. With tomatoes. ¿Qué más? ¿O si solo es con tomates? Sal. Salt. Onions. 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 Buenas noches, Lorena. Good evening. Marta Concepción. Good evening. Hi. Miren, lo que estamos haciendo es, entre todos, estamos utilizando lo que hemos aprendido en esta semana y en las clases pasadas. Por ejemplo, estamos creando oraciones para que ustedes nos cuenten cómo preparan un tiempo de comida. Y entre todos seleccionamos que íbamos a describir un desayuno de un fin de semana. Entonces, para eso tenemos que tener presente el listado de los verbos de cocina, los productos, los que son contables, no contables, cuando utilizamos any, some. Entonces acá sus compañeros nos están contando y entre todos estamos armando. For the weekend breakfast, I prepare some eggs and beans. To prepare the eggs, I fry them with tomatoes, salt, onions. Podría ser, do you use oil? Lisandro, to fry the eggs, do you use oil? Teacher, perdón, ¿qué significa fry? To prepare the eggs, I fry. ¿Qué es fry? Francisco me dijo que él utilizaba este verbo. Aquí está, mira. Right. Me dijo que él los preparaba en la cacerola, los fritos. Estaba sofriendo, por ejemplo. O si los querías boiled es para hacer los huevos duros, ¿va? No, swimmer. Swimmer es cuando el agua empieza a estar calientita y uno le ve como los burbujitas bien chiquitas. Boiled es cuando ya está hirviendo. Y una pregunta, tengo duda. Y freír no se dice fry. 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 Ahí fry. Se le cambia. Esa es la duda. No se le cambia o se deja así. Ah, muy buena pregunta. Yo tengo duda por lo que estaba diciendo. Yo tenía entendido que era fry. Correcto, muy buena pregunta, Bayer. Por ejemplo, como el verbo fry. Así, volvamos, por aquí está, ya ve, regresemos a donde tenemos esa regla. Vaya acá. ¿Cuándo es que íbamos a cambiar la conjugación del verbo y le íbamos a quitar la Y y le íbamos a agregar I, E, S o le íbamos a agregar S? ¿Cuándo era que nosotros teníamos que analizar si hacíamos esos cambios? Cuando el pronombre que estábamos utilizando o la persona de quien estuviéramos hablando era he, she o it. Entonces ahí analizábamos si termina en Y, le hago este cambio o no le hago. Pero acá, ¿de qué pronombre estamos hablando? Aquí está, I. Entonces, como estoy hablando del pronombre I, no le tengo que hacer ningún cambio al verbo. Diferente fuera que, por ejemplo, ustedes me dijeran, mi mamá, estamos hablando de ella. Si ustedes me dijeran, mi mamá fríe los huevos, she fries,
Ahí ya hacemos el cambio. Entiendo. Entonces nos quedamos en que ustedes los preparan con tomate, sal y cebolla. ¿Qué más? Practiquemos la forma de cómo hacer preguntas y responderlas. Francisco, sería, do you use oil? Ajá. Oil. Un aceite. Ajá. Lo dije bien. Lo dijo bien. Oil. I fry them with tomatoes, salt, onions, and oil. Agreguemos la idea que mencionaron de la opción de los huevos cocidos. Podríamos poner or I. Ahí vamos a decir que yo los pongo a hervir como otra forma de prepararlos. Or I. Y ahí ya tenemos que construir la otra oración. Aquí está el verbo de nuevo. Oh, boil. I boil. Boil. ¿Qué más? ¿De qué producto estamos hablando? De huevos. Entonces, or I boil the eggs with... ¿Con qué los ponemos a hervir? ¿Con agua y con sal? Water. With water and salt, por ejemplo. ¿Qué más preparan ustedes en este desayuno que nos estamos inventando? Los frijolitos licuados. Vaya, entonces... Frijoles licuados. Miren, a todos nos va a dar hambre entonces ahorita. Vaya, entonces, ¿cómo me dirían? I am cooking right now. Ay, mire. Vaya, entonces, si me van a contar que ustedes hacen frijoles licuados, ¿cómo me lo dirían en inglés? Aquí está el verbo. En inglés sería... Blend, teacher. I blend. Vaya, ¿cómo sería la oración entonces? Utilicemos pronombre, verbo, complemento. No sé si todos, para los que se están incorporando, les comento rapidito. Lo que estamos haciendo entre todos es preparar oraciones que ustedes puedan crear con contenido que hemos aprendido. Ya sabemos que para crear una oración tenemos que utilizar como regla general pronombre, verbo, complemento. Pronombre para saber de qué persona estamos hablando. Puede ser cualquiera de estos que tengamos acá. Verbo para indicar una acción que esa persona está o no está haciendo. Ese verbo, por ejemplo, podría ser cualquiera de los que está acá, pero si hablamos de cocina, podríamos utilizar estos propiamente que están ahorita en la pantalla. Entonces, pronombre, verbo y el complemento. Entonces, entre todos nos estamos imaginando un desayuno que crearíamos un fin de semana. Y entonces sus compañeros me han dicho, weekend breakfast, I prepare some eggs and beans. Aquí ellos utilizaron pronombre, verbo, complemento. Y miren, aquí utilizaron un producto, otro producto que estudiamos y lo conjugaron en plural. ¿Por qué? Porque son productos que se pueden contar, entonces le pueden poner una S al final. Aquí utilizaron el some como parte de los adverbios que aprendimos ayer. Some or any. Luego nos siguieron contando. To prepare the eggs, I fry. Utilizamos parte de los verbos que hemos aprendido. Aquí abajito está fry. I fry them with tomato, salt, onions, and oil. Or, y ahí crearon otra oración.
or I boil the eggs with water and salt. Entonces, entre todos estamos creando estas oraciones para que practiquemos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué más podrían ustedes decirme que preparan en este desayuno imaginario? Creemos más oraciones. Pueden ser preguntas, pueden ser negaciones o pueden ser afirmaciones. Podríamos decir, teacher, usually prepare some sandwich in the, bueno, aquí sería, we can breakfast. Correcto. Repítame la oración completa, por favor, Raquel. I usually prepare some sandwich, de pollo, ¿cómo se diría ahí? Ah, sandwiches. Descríbame el sándwich completo. With chicken. ¿Qué más? ¿Qué más lleva? Aquí le voy a poner la tablita de los productos. Ayudémosle a Raquel. ¿Qué otro producto lleva un sándwich? Lettuce. Cheese. Lettuce. A ver. Lechuga. Chicken. Cheese. ¿Qué más? La mayonesa, ¿cómo se dice? Mayonesa, mayonis. Aquí lo voy a escribir. Pepinesa. Tomato. Aquí lo agrego, permítanme. Pepinos. Pepinos, cucumber, en inglés. Tomatoes, cucumber. Va bien cargado ese sándwich. Va bread. Bread, cosas. And bread. And sería some bread or any bread. ¿Cómo sería? Some bread. Correcto. And some bread. Entonces no sería al inicio el song, teacher. ¿Cuál? Chicken. No sería. I usually prepare some sandwich with chicken. No sería al inicio el song. Sí, lo podemos utilizar. Aquí está el some en al inicio. I usually prepare some sandwiches y hasta ahí sería la oración, pero como la estamos ampliando, podemos volver a utilizar otro son al final, por ejemplo, porque estamos hablando de otros productos adicionales. No hay problema si utilizamos dos veces el son en una misma oración larga. Ok. Gracias, Raquel. ¿Hay algo más? Podríamos decir, por ejemplo, ¿ayer? I prepare, ¿o cómo es preparar? Correcto, sí, I prepare. I prepare the beans with onions and sazoned o sazonador, no sé cómo se dice. Ah, ya, yeah. Como con cubitos Maggi, dice usted. Ajá, sí, ajá. Sí. Ajá, continúame la oración. I let then fry well. Como que se sofríen bien, algo así. Fry. ¿Por cuántos minutos? Por ejemplo, oh. I let them fry for. I let them fry for 10 minutes. 10 minutes. Vaya. A ver, preguntemos. Jessica, to prepare the beans, do you use oil? Onions es cebolla, ¿verdad? Sí, y oils es aceite. Oils. Yes, I prepare beans with oil. No sé cómo se dice aceite. Ah, se dice oil. Oils and onions, salt. Ajá. Excelente.
with fry for 5 minutes. Sería 5 minutes. Five minutes. Correcto. Gracias, gracias, Jessica. Vaya, ahora movámonos al almuerzo. Veamos, ¿cómo inventémonos un almuerzo que ustedes preparen en un sábado o un domingo? A ver, cuéntenme. Lorena, ¿usted cómo nos empezaría a contar? Inventémonos un almuerzo. I prepare chicken. Vamos a ver cómo lo quiero comer. Aquí está lo que mire. Podría ser. Asado sería broiler, ¿verdad? Algo. Asado, me dice. Ajá. Por ejemplo, si usted se refiere como cuando lo están como a la parrilla, sería grill, grill chicken. Ah, ok. Aquí, ajá. Bueno, dejémoslo en grill chicken, entonces. Ah, vaya. Entonces, grill. I prepare chicken. Grill chicken. Ajá. With vegetales. Y le voy a poner la tablita, mire. Vegetales sería. Pero. Sí, Ajá, en general. Ah, en general. Entonces, practiquemos la pronunciación de esa palabra. Vegetales sería vegetables. Vegetable. With. Vegetable. Gracias. Vamos a ver, I prepare grill chicken with vegetables. Correcto. Gracias. A ver, Marta Concepción, ¿qué más le vamos a agregar al pollo? ¿Vamos a hacer sopa? ¿Vamos a hacer arroz? ¿Cómo podríamos armar esta comida? Con arroz. Y chimol. Ay, qué rico, chimol. Vaya, ¿cómo sería entonces la oración de que usted prepara arroz? A mí me cuesta decir tomate. Ah, tomate es tomato. Tomato. Sí, de nuevo, tomato. Somero y arroz sería. Aquí le pongo de nuevo, acá está. Por aquí está el arroz. Correcto, rice. Right. Entonces sería prepare arroz, rice. Y somero. Ajá. ¿Cómo le podríamos ayudar a Marta Concepción para esa comida? Carlita, ¿cómo le podríamos agregar aquí a esta oración? Ella dijo que era chimol, ¿verdad, Dicha? Sí, pero chimol no hay una traducción como no. Tal de chimol. Sino que agregarle los ingredientes que lleve el chimol. Ah, vaya. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, podríamos decir que es una ensalada. I prepare some rice and salad. And salad. Hablemos de la ensalada ahorita. With lettuce. The salad. With lettuce. With lettuce. Ajá. Tomato. Tomatoes. Chile, carrots, rallada, ¿cómo se dice? Ah, aquí le voy a poner otra vez el listado de verbos. Mire, por aquí está arriba. Grape. Sería la
¿qué va a ir rayado? La zanahoria. Ah. En sería some o sería any. Quiero ver. Any. ¿Segura? Aquí le pongo otra vez la tablita. ¿Qué opinamos los demás respecto de esto? Sería some carrots or with any carrots. Son, teacher. ¿Por qué? Porque son muchos. Bien, positivo. Correcto, es porque es positivo. Por eso. Entonces, teacher, a eso le hacen falta los jalapeños asados. Vaya, entonces dígame cómo sería los chiles. Solo le voy a agregar lo de la zanahoria rallada. Grated carrots. A ver, entonces, lo de los jalapeños. ¿Cómo sería asados? Me dice, aquí están los verbos, mire. Ayúdenme, ¿cómo sería esa oración? Grill onion. I prepare the grill onion on... Prepare green onions. A ver, ¿qué más? ¿Cómo sería jalapeños? ¿Ustedes se refieren a, por ejemplo, los chiles verdes que uno come? ¿O a qué es, o a los, a cuál chile se están refiriendo? Ay, qué pica. Al verde. Ajá, el chilito chiquito que pico. Vaya, en ese caso sería tal cual jalapeño. Eso no tiene cambio. ¿Perdón? La pronunciación sería como. En ese caso, la ñ no la van a encontrar en inglés. Entonces sería, ustedes podrían decir, suavizar un poco la ñ para que sea como ni, jalapeño, por ejemplo. Por ejemplo, así, miren, la escritura podría ser así y la pronunciación podría ser, por ejemplo, así. Vaya, ¿hay alguien más que quisiera agregar alguna oración que tenía en mente y que no la incluimos acá? ¿O que creando estas oraciones le surgió alguna duda de lo que estábamos aprendiendo ayer o en estas clases pasadas? ¿Todo claro entonces? Continuemos. Bueno, entonces, miren, ya creamos cómo ustedes preparan sus comidas. Aquí en adelante, por ejemplo, si a ustedes les preguntan, ¿cómo prepara usted su comida? Por ejemplo, si le dicen, Martita, how do you prepare your breakfast? O si le dicen, Martita, what do you have for breakfast? Entonces, ustedes ya saben de que para responder, tienen que seleccionar pronombre, un verbo. Los verbos de cocina usualmente son estos. Y los alimentos. Ustedes saben que los generales o los principales son los que están acá, aunque existen otros. Entonces, ustedes saben que si van a hacer referencia a cantidades, pueden decir en forma afirmativa, son. Si es en forma negativa, ustedes, por ejemplo, le preguntan, Lorena, do you eat pupusas for breakfast? Si ella dice sí, yes, entonces ella tiene que usar some. Yes, I have some pupusas for breakfast. Pero si ella quiere responder no, no, yo no como pupusas para el desayuno. Ahí usted podría agregar a su oración any. No, I don't have any pupusas for breakfast. Entonces,
De aquí en adelante, si a ustedes les preguntan lo relacionado con las comidas, cómo las preparan, qué comen, sabemos que tenemos estas opciones de vocabulario para podernos dar a expresar. Luego, hagamos unos ejercicios. Antes de los ejercicios, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos hablado? No, vale. Utilicemos o practiquemos de lo que estuvimos conversando ayer principalmente. There is, there are. Decíamos, regresémonos a lo que veíamos. Are, cuando son palabras o productos que podemos contar. Y esto no aplica solamente para cosas de comida, sino en general. En camisas, pantalones, zapatos, productos en general. Is, cuando son referencia a productos que no podemos hacer ese conteo. Entonces, completemos este ejercicio. ¿Cómo sería? There are a clock on the table o there is a clock on the table. Recordemos, cuando estamos haciendo referencia en plural a palabras que se pueden contabilizar, un reloj, dos tomates, tres naranjas, entonces decimos are. There are three onions. There are five tomatoes. Si estamos haciendo referencia en singular, there is a one apple, an apple. Si estamos, eso es plural singular. Ahora, el is también lo utilizamos cuando es referencia a palabras o de productos que no podemos contabilizar individual. Esos son los criterios para identificar cuál utilizamos. There is o there are. Por ejemplo, aquí estamos viendo que estamos hablando de un producto. Sería is. Is. Correcto. There is. There is a clock on the table. Excelente. El siguiente, ¿cómo sería? There are some. Correcto. There are some oranges. Siguiente. There are many leaves. Correcto. There are many leaves. There is. Correcto. There is only one. Only one woman. Siguiente. There are five birds flying. Excelente. Siguiente. There is an old car. Excelente. Siguiente. There is. Correcto. Siguiente. There is. Gracias. Siguiente. There are some flowers. Excelente. Siguiente. There are. Yes, there are. Gracias. Siguiente. There is a church near here. Excelente. There are a lot of bird flyers. There is or there are? ¿Cuál sería? Are. Siguiente. There is a train arriving. Arriving. El último. There is few clouds in the sky. Gracias. Ahora practiquemos la pronunciación. Carlita, ¿me ayuda con la pronunciación, por favor? There is a clock on the table. Gracias. Si gusta, la segunda también. There are some orange. Gracias. Zulema, ¿me ayuda con estas dos, por favor? There are many leaves. There is only one
woman. Gracias. Lorena, ¿me ayuda con estas dos, por favor? No sé si nos está leyendo, pero el micrófono lo tiene apagado. Perdón. There are five birds flying. There is an old car. Excelente, gracias. Martita, ¿nos ayuda con estos dos, por favor? There is a lot of people. There is a beautiful garden. Excelente, gracias. Jennifer, ¿nos ayuda con estas dos, por favor? There are some flowers. There are some grass. Oh, no sé cómo se pronuncia grass. 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 There are some grass. Excelente. Esta palabra flores sería flowers. Flowers. Como flowers. Flowers. There are some flowers. Correcto. ¿Sabe a dónde utilizan esta canción? Esta palabra en una canción que hace poquito se hizo famosa, de Miley Cyrus, que dice, I can buy myself flowers. Ah, pues sería esa canción. Sería flowers. María Leticia nos ayuda con I can buy flowers, no me traiga flores. No, no sé si se está refiriendo a la canción. Sí. Ah, sí, sí. Lo que dice ella es, I can buy myself flowers. Yo me puedo comprar solita flores. Y sí, podría ser una indirecta para que entienda, no, no me traiga, yo me puedo comprar yo solita. Vaya. A mí me da risa porque yo entendía otra cosa. ¿Y qué entendía usted, Martita? Va a dar risa. A ver. Bueno, si no quiere, no nos cuente. Fire. Ay, Dios mío. Fire, no, como de fuego. No, no, pero sería flowers. Ajá. Vaya, María Leticia nos ayuda con estas dos, por favor. Vaya. There is a sure new here. Gracias. There are a lot of butterflies. Excelente, butterflies. Lisandro, ¿nos ayuda con las últimas dos, por favor? There is a train arriving. Arriving. There is few clouds in the sky. Excelente, gracias. Hagamos el siguiente ejercicio. Miren, veamos. Este es siempre sobre there is, there are. Veamos. Rosa, o en general, alguien que quiera, aquí están las opciones. Miren, la pista que tenemos es a sofa. Opciones. There are. Ajá. There is. Gracias. Siguiente. There are some plants. Excelente, gracias. Siguiente. There are. ¿Segura? There isn't any shares. There aren't. Perdón, shares, no shares. Ajá, ¿y por qué seleccionamos algo negativo? Por any. Excelente. Excelente, excelente. Siguiente. There is television. Siguiente. There is television. ¿Cuál, perdón? There is. ¿Segura? Aquí dice two cats, dog cats. There are. Correcto, porque estamos hablando de plural, ¿verdad? Acá
También de ahí. There are. Y en la siguiente. There are. También. There are. Y acá. There is. Correcto. En esta. There is. Y en la última. They are. No. So. ¿Segura? There. Mice es como ratón. There are or there they is. They are. ¿Todos de acuerdo? Francisco, ¿qué opina? There are. Vaya, veamos. Me dice que estas tres son malas. Todas las que terminan con S en el sujeto, creo que es, son are. Y en singular is. Correcto, entonces acá miren, tenemos probablemente lo tomen como negativo. There isn't a television. O probemos con negativo. Miremos acá. There are. Sería isn't porque no se ve ninguna tele. Miren acá, ellos lo tenían como a television. Aquí, gramaticalmente, la mejor forma de expresarlo, si es que era negativo, es any television. Pero esto lo podrían, no sé si este fue, por ejemplo, alguna forma en que ellos lo plantearon, pero gramaticalmente lo mejor sería poner acá any para que fuera la negación completa. Así como lo aprendimos acá, en este cuadrito. Any. Vaya. Me ayudan con la pronunciación. Rosa, creo que con Lisandro terminamos la anterior. Rosa, me ayuda con la pronunciación de estos dos, por favor. There is a sofa. There are some plants. Gracias, le agradezco que me pronunció la S al final. Gracias, Rosa. Sandy, ¿me ayuda con estos dos, por favor? Quizás tiene problemitas con el micrófono. Raquel, ¿me la ayuda, por favor, con estas dos oraciones? They aren't any chairs. No sé cómo. Chairs. Chairs. Chairs serían sillas. Sillas donde uno se sienta. Chairs. Correcto. They is in. Correcto. Isn't. They isn't a television. Gracias. Gaby nos ayuda con estas dos. There are two cats and there are two dogs. Excelente. Mire muy bien la S al final. Francisco nos ayuda con estas dos, porfa. There are three pictures. There is a man. Gracias, Francisco. Gracias por la S al final. Carito nos ayuda con estas últimas dos, por favor. Carolina, no sé si quizás tendrá. Okay. Ah, bueno, gracias. O alguien me le ayuda, Carolina. Veamos. Jessica. There is a table. There are some mice. Excelente, excelente. Gracias. Bueno, entonces estos eran ejercicios para que practicáramos lo que habíamos aprendido. Veamos, continuemos.
En este caso, hay específicamente un ejercicio que está en la plataforma que tenemos que completar. Es parte de las actividades obligatorias. Algunos ya lo hicieron, por ejemplo, Carlita decía que ya lo había completado, así también otros. Verifiquemos que todos tengamos las respuestas correctas y los que no lo han hecho, ahorita podría ser el momento para que lo hagamos juntos. Miren, acá tenemos una serie de oraciones. Las indicaciones son instructions. Complete the conversation with some or any. Entonces, acordémonos de las reglas. Some es oraciones afirmativas. Any puede ser para pregunta o para respuestas negativas. Entonces, miren, la oración primera es: The store doesn't have any potato salad. Y le contesta otra persona: Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Let's make any. Esta sería una oración afirmativa. No está preguntando, no está negando nada. Let's make some, let's make any. ¿Cuál sería la opción más adecuada? Some. Correcto, porque estamos afirmando. Miren, en esto sería, ok, do we have some mayonnaise? Do we have any mayonnaise? Es pregunta. Correcto, porque estamos preguntando, do we have any mayonnaise? No, we need to buy any mayonnaise. No, we need to buy some. Any. ¿Seguros, any? Acordémonos, any es cuando queremos hacer una negación. No, no necesitamos comprar. O cuando estamos haciendo una pregunta. Acá él está diciendo, no, no tenemos. Necesitamos comprar. Es una afirmación, básicamente. ¿Cuál sería la opción más adecuada? Son, entonces, teacher. Correcto, estamos afirmando. Siguiente, le contesta esta persona, we need any onions too. We need some onions too. También necesitamos cebollas. ¿Cómo sería la opción correcta? Any, some. Some. Correcto, some. Y le contesta la otra persona, oh, I don't want any onions. I hate onions. Any. Ajá, correcto, porque es una negación. Siguiente. Then, let's get some celery. Celery es apio. Then, let's get any celery. ¿Cuál de las dos opciones? Some. Correcto, porque está afirmando, ¿verdad? No, I don't want any celery in my potato salad. No, I don't want some celery in my potato salad. Any. Correcto, es una negación también. Y por último, but let's put any apples in it. Let's put any or some apples in it. Agreguémosle papas a la, a, entonces, le dice, manzanas entonces. Son. ¿Seguros que son? Sí. Yes. Correcto. A ver, veamos si los tenemos buenos. Miren, correcto. Entonces, hagamos una recapitulación de cómo serían las respuestas que deben de tener ustedes en la plataforma. Veamos, practiquemos la pronunciación. Sería, ayúdenme a practicar, ¿cómo sería? Ayúdenme con la pronunciación de las, ¿quién quiere ser Adam y quién quiere ser Amanda?
Necesitamos un Adam. ¿Quién quiere ser Adam? Yo, teacher. Ah, vaya. Gracias, Lisandro. ¿Y quién quiere ser Amanda? Yo. Martita, gracias, bye. Entonces, Lisandro va a comenzar. Ah, no, miren, Martita va a comenzar. Siempre donde diga Amanda va a ser Marta. Y aquí va a continuar Lisandro y así en toda la conversación. A ver, comencemos. They stole dolls, had Annie, potato salad. Thank you. Lisandro. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? Mayonnaise? No, we need to buy some. Buy. We need some. Bye. Problemas internet. Repítame, Martita, esta, por favor. We knew some orange too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. They left have some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. But they put some apple in. No, ahí iba yo. Este era. Lo dije. A él le toqué. Sí. Vale, no se preocupe. A ver, Lisandro. But let's put some apples in it. Falta una al final, Marta. Apple in potato salad. That's some out. Excelente. Potato, esta palabra sería potato. Y la última sería awful, o sea, oh, feo, por ejemplo. Suena desagradable. Ay, un aplauso para Amanda y muy bien, gracias. Entonces, como debería de estar en la plataforma, sería some. Así deberían de estar las respuestas en este ejercicio de la plataforma. ¿Todos lo tenemos completado o hay alguien a quien le falte completarlo? Yo ya la tengo completa. Ay, excelente, gracias. Igual yo. Completo. Súper. Todavía no. En la que tuve error fue en la 4.9. ¿Está hablando de el ejercicio 4.9? Que sería una... Ajá. Ah, ya. Vaya, con el 4.9, aquí está. Con... Este, ¿verdad? Yes. Vaya, con este, acá lo que nosotros, lo que tenemos que hacer es ordenar las oraciones en el orden correcto. Entonces, acá vamos a utilizar algunas palabras para denotar. Pueden conectarme la compu, por favor. Para denotar frecuencia. Sí, ya está. Sí, esa es. Conéctame la que se me va a apagar. Creo que tiene encendido el micrófono. Para denotar. Sorry. No se preocupe. Para denotar frecuencia en las acciones que nosotros realizamos. Entonces, estos son adverbios de frecuencia. Por ejemplo, acá nos ponen often, que sería a menudo o frecuentemente. Sometimes sería algunas veces.
y hardly ever serían casi nunca. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos estos adverbios? Nosotros en la oración que hemos aprendido que es sujeto, verbo, complemento. Estos adverbios de frecuencia o de tiempo lo tenemos que colocar antes del verbo. Por ejemplo, acá nos dicen, miren cómo está en desorden acá. Podría ser I, it, pero como tenemos el adverbio de frecuencia, are hardly ever, ahora vamos con el verbo, it, y el complemento, snacks, at work. Aunque sí lo tenía de primero, pero no, me daba error y de ahí lo volví a cambiar y igual. Bueno. Ya vamos a intentar a ver si nos da error. Siguiente. Tenemos el verbo es eat, pero como el adverbio lo tenemos que poner antes del verbo, sería sometimes. I sometimes eat. Y el complemento podría ser pasta for dinner. La última. El pronombre es I. ¿Qué más? El verbo es dinner. Cenar. Y el adverbio es often. I often have dinner with my family. A ver, veamos si está correcto. Vale, entonces el ejercicio 4.9 tendría que quedar. Creo que si le selecciono acá van a ver las respuestas correctas. El ejercicio 4.9 tendría que ser I hardly ever eat snacks at work. Y con el puntito. La segunda sería I sometimes eat pasta for dinner. Y el tercero, I often have dinner with my family. Y el puntito. Si gustan, mañana seguimos revisando este ejercicio para que todos confirmemos que lo tenemos bien. Mañana vamos a estudiar con más tiempo cómo utilizamos estos adverbios de tiempo en las oraciones. Teacher, ¿sí? Una consulta. Para esta semana hay que tener lleno todas las actividades de la sesión 4. Correcto. Y así como vamos en este orden, solo le hace falta esta y una más. Y ya con esa usted está solvente de la sección 4. Entonces mañana lo terminamos. La sección y ustedes ya se van sin ninguna deuda en la plataforma. Perfecto. Gracias, teacher. Los veo mañana. Bye, bye, teacher. Good noche, que descansen. Igual ustedes. Teacher. See you tomorrow. See you tomorrow.